Han pasado algunas horas, ya son como las 6 de la tarde. Miren, se está haciendo de noche y está lloviendo. Acabo de salir de hacerme las uñitas. No les mostré nada, como que cuando estaba adentro ni el proceso, porque les estoy grabando un maintenance vlog para la próxima semana. Básicamente un vlog de mantenimiento. Eso suena como que yo soy un carro y me voy a dar mantenimiento, me voy a cambiar el aceite y todo lo demás. Entonces, en esta plaza aproveché para ir al súper y compré algunos paquetitos de semillas de cajuil, cashews, porque quiero hacer leche de cajuil, leche de semillas de cajuil, por primera vez. Vi un TikTok y me motivé. Ustedes saben que yo soy súper visual para antojarme de lo que sea que yo veo en redes sociales. Ese es como que mi debilidad. Qué mano, no me imaginaba de esta funda. Y compré este tratamiento para probarlo de ella. Súper famoso, muy, muy famosito. Es de hidratación. En verdad yo nunca he usado ningún producto de esta marca. Vamos a ver qué tal. Y nada, y esta mascarilla. Este food mask. No compré más nada. Y señores, ustedes no saben, me llegó un paquete. Lo tengo en la casa. Me llegó esta mañana y yo no sé cómo yo he tenido la fuerza de voluntad de yo no abrirlo ese paquete, porque yo quiero grabarles mi primera impresión y que ustedes lo puedan ver en este vlog. Es el perfume de Kylie Jenner. Yo de verdad que desde que salió yo dije, yo tengo que probarlo. Yo no sé por qué uno como que asocia esas fragancias así de la personalidad de quien los crea, ¿verdad? Como que yo siento, así fue cuando salió el perfume de Beyoncé. Como que yo dije, mira, quien este perfume tiene que oler súper bien, pero no creo que vaya con mi personalidad. A mí me molestan como que el olor es fuerte. Y yo dije, no, este perfume tiene que ser demasiado fuerte. Óiganme a mí, yo juzgando como que por la personalidad de Beyoncé, así como rah. Pero cuando salió el de Kylie, yo dije, este perfume tiene que ser así como sexy, pero como que suave, pero no tan suave. Entonces yo quiero ver si esa percepción mía es la correcta. Y cuando vi las notas del perfume, dije, wow, pero es que tiene todo lo que a mí me encanta. Vanilla musk, tiene... ¿Para qué yo le estoy diciendo las notas ahora? Mejor me voy a llegar a la casa para abrir ese paquete. Ha llegado la hora. ¿Ustedes se imaginan que el perfume llegue roto? Dije, ¿qué te aquí? Roto. Y yo absteniéndome todo el día de abrirlo. Ya. Llegó la hora, ya estamos cómodos, ya estamos bañados, ya estamos en pijamados. ¿Ustedes se imaginan también? Dije, probame este perfume con el sudor y como que el sucio que yo traiga arriba. Como que no. Yo preferí llegar, darme un baño, refrescada ya en pijamada. Y ahora es. I'm so excited. Miren, vamos a ver. ¡Tarán! Ok, so lo primero que vemos es esto. Una muestra del mismo perfume. Miren qué lindo. Aquí atrás. Tú abres. Pero en verdad no lo voy a abrir. Prefiero regalárselo a alguien. Cosmic by Kylie Jenner. Oh my god. Aquí están las notas. Eso era lo que les decía. Aquí están las notas del perfume. Cuando yo las vi online, yo dije, no, espérate, este perfume me tiene que encantar. Vanilla musk. O sea, es como que amaderado, pero entonces cítrico, porque tiene blood orange, star jasmine. O sea, que tiene un poquito como que de flores, pero es jazmín. O sea, que tampoco es que huele como que a rosas. Yo odio los perfumes que huelen a rosas, Dios mío. No sé, no me gustan. El vino pegado con coquí. Ok, ya. O sea, este empaque, por favor, qué belleza. Me encanta. La botella. Wow. O sea, wow. Y qué raro, que, o sea, la botella no dice el nombre por ningún lado. ¿Están listos? Sí, capitán, estamos listos. Vamos a probar. Pero me parece como familiar ese olor. Huele dulcito, limpio. Hay que ver como que cómo va evolucionando en la piel. Tampoco yo soy una experta, ¿verdad? Pero
sea, no como que me mata, como que wow, es lo más rico que he olido en toda mi vida, pero me gusta, es bastante agradable el olor. Me vi como que combinado con algo, como que le da como que un... Miren cómo esta muestrica. Esto es un Makeup Melting Cleanser. Eso yo lo elegí a la hora de hacer el checkout. Como que te deja elegir dos muestricas. Estilo Sephora. Face Moisturizer. Ok, una crema hidratante ahí para probar los productos, ¿verdad? De skincare de la Kylie. En verdad, se va poniendo como que... Huele más rico después de un ratico puesto. Como que al principio olía súper dulce y ahora yo siento como que está cogiendo como que así, como una esencia más amaderada. Ahora, o sea, me gusta más. Ahora. Wow. What? Wow. O sea, después de que tienen como que unos minuticos en la piel. Huele muy rico. Literal, o sea, huele totalmente diferente de la botella que ya en la piel. Love it. En verdad no me arrepiento. Muy buena compra. Muy buena compra. Además tenía un discount ahí. Ni me acuerdo de qué fue, de cómo fue que lo conseguí. Creo que fue en TikTok que lo vi, de un 15% de descuento. Yo se los voy a poner en la descripción por si a ustedes les interesa y quieren comprarlo. Así ustedes ven las notas detalladamente, ven, leen los reviews, a ver. A mí me gustó. Yo les voy a poner el discount y a ver si todavía está funcionando. Y a ver si les que no cae mal un 15% off. Entonces ya. No me arrepiento. Me encanta. Me encanta el olor. O sea, después de que está ya asentado, yo creo que yo he repetido esto 500.000 veces. Pero es que de verdad huele totalmente diferente después que tiene varios minutos la piel. Huele muy rico, en verdad. Nada, eso fue todo por hoy. Gracias por sintonizar. Nos vemos. Esta que está aquí is going to sleep. Señores, buenos días. Es sábado, como a las 8:30 de la mañana. Me estoy haciendo un desayunito con lo que encontré en la nevera, porque en verdad necesito hacer compra. Me voy a hacer una tostada de huevo. Tengo mi huevo ahí hirviendo y me voy a hacer un cafecito con leche. Quería hacer mi leche de cajuil, my cashew milk, pero me falta un ingrediente muy importante, que es dátil, literalmente un dátil. No tengo. Yo que siempre tengo dátiles en la casa, hoy no tengo. Miren, la dejé anoche reposando en esta agua. Eso es agua potable, obviamente, agua de tomar, agua del botellón. Pero se supone que se bota esta agua y entonces después que se cuela, se echa con 2 o 3 tazas más de agua y todos los otros ingredientes, que después yo les voy a enseñar. Cuando tenga todos los ingredientes, ahorita, en la tarde, vamos a hacer la leche de cajuil juntos. Cuando termine de desayunar, voy a ir a hacerme las cejas. Señores, o sea... ¿Qué es esto? Me voy a hacer las cejas y voy a probar un servicio nuevo. Que es como un spa de cejas. Y voy a estar grabándoles todo eso en el maintenance vlog de la próxima semana. Me tiene bastante intrigada ese servicio. O sea, yo no sabía que ahora también había spa para cejas. Wow. Mis cejas nunca se habían sentido tan importantes. Yo sentí que había una persona allá abajo boceándome, pero no. Abrir la grega para mí es una tortura, señores. Y especialmente después de que me pasó el tema del cuello. Y este brazo, como que se me quedó defectuoso. Ustedes saben que estamos yendo a terapia para eso. Más difícil todavía, o sea. Yo creo que me voy a quedar sin café hoy. O lo compro. Literal, señor, yo no puedo abrir la greca. No voy a poder hacer café. La importancia de tener un hombre en la casa. Que digan lo que digan. Es necesario. No me interesa ser una femina independiente, ¿no? I need my man. Yo tengo cita de que a las 11 de la mañana para lo de las cejas. Pero yo me quiero lavar este pelo. Y por lo menos como que secarlo un poco. ¿Ustedes creen que me dé tiempo? Yo quiero saber. ¿Quién fue que me dijo a mí que en 2 horas y media, básicamente, sin haber tomado café, yo iba a poder bañarme, lavarme la cabeza, especialmente con la rutina de pelo tan larga que tengo ahora?
que me puso la tricóloga, secarme el pelo, o sea, alistarme y todo. Y di que está lista a las 11 de la mañana, antes de las 11 de la mañana, porque tengo que estar a las 11 en el lugar de las cejas. Wow, me veo como un poco pálida, ¿eh? Me estoy poniendo un poquito de sellador de puntas, literalmente en el pelo entero, porque es que yo siento que suaviza el pelo entero, no solo las puntas. Lo amo. Bueno, ustedes saben, es gente de Pantene. Estoy cansada de enseñárselos. Ustedes tienen que estar cansados de que yo se lo enseñe a ustedes. Son como las 10:50. No creo que llegue de que en punto a las 11, pero vamos a ver. No estamos tan mal. Son las 11. Son las 11:01. Y estamos a un minuto del lugar. So, en verdad, este sitio tiene el lugar. Lo parqueo muy incómodo, o yo soy una muy mala conductora. Vamos a decir que soy yo, porque los psicólogos nos dicen que tenemos que responsabilizarnos por las cosas. Entonces yo soy una muy mala conductora y me incomodan mucho los parqueos de este lugar. ¡Ah! Yo creo que dejé el bumper del carro. Ya lo escuché. Ay, señores, discúlpenme. Yo sé que este no es el mejor ángulo. It's okay. Creo que no les enseñé, pero me hice un tecito de limón, jengibre, o sea, bolsitas de té. Una de limón y jengibre y otra de té verde. Y aproveché y me eché un scoop ahí de mi colágeno, que tenía mucho que no tomaba. Déjame ver si ya se enfrió. Y un poquito de miado, ya que no tomé café, ¿verdad? Para sentir que hay algo en mi sistema. Oh my god, miren mis cejas, qué hermosas. Me encantan, que se ven súper natural. Wow, qué preciosa tan. Se ven como que yo me las pinté literalmente con polvo. Y es un poco tintadas que están. Obviamente ella me las limpió un poquito, me corrigió aquí con corrector. Pero, o sea, me encanta el tono del vello. Qué bellas. Y el spa se sintió tan rico. Ahora que me hicieron el servicio, entiendo un poco mejor lo que es el spa de cejas. Yo me digo, qué pajón, tengo que arreglarme este pelo ASAP. Y ella así que no, pero tu pelo está hermoso. Y yo, una leona. Y me está un poquito húmedo por ahí todavía. Ahora que me hicieron el servicio, entiendo un poco mejor de qué se trata. So, básicamente, las personas que tienen la piel súper sensible como yo, cuando se hacen cualquier procedimiento, ya sea depilación con hilo, cuando te saca con pinza, esa piel obviamente se hiere un poco, y a uno como que se le irrita más de la cuenta, más que a una persona normal. Entonces eso te ayuda muchísimo con la recuperación de la piel. Pero no solamente para personas así con piel sensible. Esto ayuda también para personas que están como que en su journey de dejarse crecer las cejas, de que les salga más vello, qué sé yo, si tienen el pelo muy fino, de fortalecer, aportar vitaminas, creo que hasta proteína. O sea, ella me explicó más a fondo mientras me estaba haciendo el spa. Y en verdad me encantó. Me encantó. Se ve como que un poquitico rojo ahí, pero literal no tengo ningún tipo de sensibilidad. Y por lo regular, cuando yo me depilo con hilo, yo duro con sensibilidad en la frente, y aquí como que en el párpado el día entero. Ya, como que al otro día que me siento mejor. Pero me siento nítida, me encantó de verdad. Tengo una matica nueva en la casa, me regalaron una mata. Una lengua de suegra, creo que es que se llama. Bella está. Necesito comprarle un tarro. No sé, como que si ir a IKEA. Pero luego digo, ¿realmente quieres ir a IKEA un sábado? No lo creo. No lo creo. Porque imagínense la fila que yo voy a tener que hacer solamente por un tarro. Que cuando viene a ver, ni siquiera encuentro uno que me guste realmente. Entonces voy de balde. Yo siento como que aquí hay opciones limitadas para comprar ese tipo de cosas. O es que yo vivo fuera de este planeta y no sé realmente dónde se compran macetero bonito. República Dominicana, Santo Domingo, Distrito Nacional. Empecé a hacer la leche de cajuil, pero me dio mucho calor, así que me quité la camisa, me puse este t-shirtcito para estar más cómoda, me recogí un poco el pelo y ya, vamos a la cocina de nuevo. Las semillas de cajuil estaban en un envase con agua para que se hidrataran, pero ya las colé, las eché acá en la licuadora. Aquí hay una taza de semillas de cajuil. Voy a echarle 3 tazas de agua, según la receta que vi,
Yo les voy a dejar la receta abajo en la descripción por si ustedes lo quieren hacer súper fácil. Esto lleva un dátil sin semilla, obviamente. Solo voy a cortar para sacarle la semilla. No encontré en el supermercado dátiles sin semilla. Ok, boom, aquí está el dátil. Aquí hay un solo dátil, wow, porque es como gigante este dátil. Un toque de canela, una pizca de sal marina, un toquecito de vainilla y un toquecito de miel cruda. Dos. Le voy a echar solamente dos tazas y media, no le voy a echar tres, porque como es la primera vez que lo estoy haciendo, no sé como que cómo va a quedar la consistencia. Me gustaría que quede bien cremosito. Vamos a ver. A probar. Esto no hay que colarlo. Esto literalmente se toma así. Yo creo que sí. Probemos. Muy rica. Me encanta. Deliciosa. Me encanta. Deliciosa. O sea, miren, miren qué cremosa. Miren qué cremosita. O sea, se ve en el vaso. Se ve lo cremosita que está. Obsessed. Esto supone que no dura más de 3 días en la nevera. O sea que se supone que yo tengo que consumir todo esto en 3 días o antes. Porque ustedes saben que esto, al ser natural, se puede dañar de una vez. No tiene nada de conservantes, nada de nada, bla, 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 señores, de verdad. Y si necesitan como que, si ustedes están como que into la vida healthy y como que no les llama, no se terminan de convencer de que de beber leche de cajuil, lean en internet todos los beneficios que tiene la leche de cajuil y ustedes van a decir, ah, no, espérate, espérate. Básicamente esta es la cantidad. Una taza de semillas de cajuil. Dos tazas y media de agua. Lo cual está súper bien. O sea, esta porción para mí está excelente, porque se supone que esto se tiene que acabar en 3 días. Pero yo estoy enamorada, de verdad. O sea, wow. ¡Qué rico! Fenomenal. Está súper hiper mega cremoso. Si a ti no te gustan las texturas así como que súper cremosa, échale su 3 tazas o hasta 3 tazas y media. En verdad, lo aguanta. Lo que pasa es que a mí me gusta así como que muy cremoso. Y como me lo voy a beber con café y con matcha, eso le da como que un... No hay que usar ni creamer. Pero bueno, déjame guardar toda la nevera. Dios mío, mi ADHD diagnosticado por TikTok. Porque ya yo me iba a enseñarle la mata a ustedes. Déjenme enseñarles. Señores, de verdad que uno llama las cosas. Porque yo tenía días literalmente diciendo como que, ay, quiero comprar una mata para la casa. En verdad, hay muchos proyectos que yo quiero hacer en la casa, que no los he podido hacer por falta de tiempo, no he podido priorizar esas cosas. Y cada vez como que aparecen más cosas a las que le tengo que dedicar tiempo y no puedo priorizar como que los proyectos de la casa. Pero en fin, ese no es el punto. El punto es que uno literalmente atrae las cosas. Porque esta planta, esta lengua de suegra, creo que así que se llama, me la regaló una vecina de mi mamá. O sea, ¿por qué ella me regalaría una planta a mí? Que nosotras ni siquiera somos como que cercanas, ni hablamos. Ella es vecina de mi mamá. Como que de repente ella le dijo a mami, ay, le quiero regalar una planta a tu hija. Yo tenía días, me atrevo a decir semanas, tal vez 1 o 2 meses diciendo que yo quería, y, o sea, no comentándoselo a nadie. Literal, era como que en mi cabeza, ¿eh? Usted me va a decir a mí que
que yo no traía esa planta. Que esa planta yo no la traje. Así, mira. Entonces, estoy muy emocionada. Me encanta la altura. Oh my God. O sea, es perfecta. Ella es perfecta. Quiero comprarle una base bonita. Y no sé dónde. Si de aquí a que este video se acabe, yo no he conseguido una base, por favor, díganme en los comentarios dónde yo puedo comprar una base bonita. Que no sea en Ikea. Yo ni siquiera sé, yo tengo que ponerme a investigar. Yo ni siquiera sé si esa planta es de sol, si es de sombra, cuántas veces tengo que regarla. O sea, no sé. Tengo que ponerme a investigar porque quisiera como que se ponga bonita y que no se marchite. Fenomenal. Ya es un poco más tarde. Me da lista para ir al cine. Ignoren ese reguero. Eso fue una compra que llegó que voy a guardar cuando llegue a la casa. Tal vez me arrepienta, lo sé. Pero esa es la decisión que tomé para ahora. Porque ya quiero salir, son como a las 4 de la tarde. Está súper nublado. Tengo mucha hambre. La película es a las 6. Este es mi outfit. Un abriguito porque siempre me da frío en el cine. Jeans. Unos tenis. Let's go. La película estuvo muy buena, muy entretenida, tanto para los niños como para los adultos. Y la verdad que todo lo que hace Juan Luis Guerra es bueno. Voy a usar este jabón para lavarme hoy. Este es de Yves Rocher. El que yo siempre uso es este. Pero de vez en cuando, cuando siento que mi piel está como que media mixta, ¿verdad? Como que más grasosita de la cuenta. Uso este que es en gel. O sea, no es siempre, porque mi piel casi siempre tira por el lado de seca, deshidratada. No sé, como que estos días siento que está más grasosita de la cuenta. Maybe como que por los suplementos que estoy tomando nuevos. No sé realmente, pero esto me ayuda como que a controlar un poquito la grasa. Y no importa cuántas veces tú te cepilles después de haber comido palomitas de maíz, siempre, siempre, al otro día, tú te vas a encontrar una cascarita de esa de maíz. ¿Y de dónde? ¿Ustedes están escuchando esa agua? Esos son los vecinos ahí arriba. Wow, me está saliendo la real. Oh my God, ¿ustedes ven eso? La real espinilla, ya eso no es una espinilla, eso es un grano. Anyways. Good night, my people.